Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir, gracias especiales a los estudiantes de la materia de pedagogía que se coparon con el espacio de su práctico, así que bienvenidos todos y todas y los estudiantes de pedagogía especialmente. Como digo, Flores, este panel es sobre educación y trabajo, pero yo también quería decir algunas palabras sobre el observatorio y sobre el lugar del observatorio en la facultad. Yo soy Teresa Fayerman, he graduado la carrera de Ciencias de Educación, trabajo en la facultad en el Secretaría de Extensión Universitaria y en ese marco quería comentar o sumar a lo que decía Flora de la importancia de este observatorio y de observatorios en general en el marco de la universidad pública y de esta facultad particular. En general se viene discutiendo, pero acá en la facultad venimos discutiendo hace bastante cuál es nuestro rol como universitario, como facultad, como universidad, y estamos convencidos de que ese rol tiene varias aristas, ¿no? En primer lugar, necesariamente se cumple si es en vínculos horizontales con todos los actores involucrados en lo que estamos pensando, ¿no? Estudiantes, docentes, no docentes, pero también organizaciones, sindicatos y actores de la sociedad que están involucrados también, en este caso particular en las políticas de educación y trabajo, pero en general en la política pública. Por otro lado, y también pensando en el observatorio y en que el observatorio es participativo, nos parece que se enmarca, digamos, en estos debates que venimos teniendo en la facultad, sobre qué pasa con el conocimiento, qué pasa con los saberes que producimos en la universidad, que conocemos y que producimos en la universidad, y qué pasa, ¿no?, con ellos, si se quedan acá, si salen, si se intercambian con otros saberes, si se jerarquizan o no sobre otros saberes, ¿no? Y toda una serie de decisiones que si no nos ponemos a pensarlas, tendemos a naturalizar lo dado, ¿no? Que es que lo que pasa en la facultad o en la universidad es mejor que lo que pasa afuera, que lo que se produce afuera, y que además nos pertenece solo a los que somos parte de la universidad. Nosotros creemos que eso no es así, desde la facultad creemos que eso de ninguna manera debe ser así, y el observatorio en ese sentido también es un aporte a pensar la producción y la circulación del conocimiento que se produce en la universidad de otra forma, con otros vínculos y con otros saberes que no circulan acá, pero que no son menos que los que circulan acá. Y por último, otra cuestión que va en línea con la propuesta política que estamos discutiendo en la facultad hace unos años, es qué pasa con los vínculos o los no vínculos existentes entre las tres tareas, ¿no?, de la universidad, que son la docencia, la investigación y la extensión, ¿no?, que son las tres tareas principales con las que históricamente se ha definido la universidad. Estas tres tareas no están al mismo nivel en general, la extensión suele estar jerarquizada y depende del momento la docencia sobre la investigación o la investigación sobre la docencia. Y nosotros creemos que otra cuestión a transformar en la universidad, que estamos transformando en la facultad, es pensarlas no solo al mismo nivel las tres actividades, sino entrelazadas. Y que el rol social no lo cumpla solamente extensión universitaria, sino que se piense desde las tres tareas interconectadas. Y el observatorio y muchas actividades que hacemos, particularmente desde la carrera de Ciencias de Educación, tienden a eso. Ahora yo voy a dejar a las colegas que van a hablar específicamente del tema del panel, pero no quería dejar de poner el observatorio y el panel en el marco de una propuesta de facultad que tenemos y que tiene que ver también con el momento político que estamos viviendo, y que no quería dejar de decirlo tampoco porque me parece importante hoy especialmente. Seguir pensando en Santiago, seguir pidiendo justicia por Santiago Maldonado. En eso también nos tenemos que involucrar como universidad y como universitarios y sobre todo como ciudadanos, y porque esto sea un panel más académico dentro de una facultad.
injusticia o la injusticia que está sucediendo respecto a Santiago Maldonado. Y nada más, no sé si quieren que las presente de a una y todas juntas de a una. Bueno, van a presentar cuatro propuestas, experiencias. La primera es Natalia Ferrer, es ella, perdón. La segunda va a ser Margarita Gómez. La tercera va a ser Lore Judith. Y la cuarta es Terlevi. Presenta a Natalia. Natalia es investigadora y secretaria académica del Programa de Educación, Economía y Trabajo del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, de acá de la facultad. Es ayudante de primera de las materias de trabajo, mercado laboral y economía de la educación de la carrera de ciencias de la educación. Y va a hablar de las líneas interpretativas del programa Educación, Economía y Trabajo acerca de la relación educación y trabajo. Algunas aportes al debate sobre la continuidad de las culturas y los desafíos en la educación y formación de los trabajadores. Aunque
crítica, pues que tiene, que hay relaciones y hay vinculaciones, pero no, no consideramos ni partimos de un abordaje de ajuste o adaptativo. Partimos al contrario de conceptualizar esta relación como compleja, multidimensional, histórica, orientada hacia el desarrollo de los ciudadanos y también de los productores, en un sentido de ciudadano y productor que transforma la realidad social y productiva y que por lo tanto debe el sistema educativo generar saberes y conocimientos, posibilidades de acceder a estos saberes y conocimientos que permitan justamente la transformación y un posicionamiento crítico y reflexivo de respecto a nuestro lugar como ciudadanos y como trabajadores en esta sociedad que nos toca vivir, en esta sociedad capitalista, pero tener en cuenta esta posibilidad de acceso a la reflexión crítica sobre este lugar. Es además una relación relativa y conflictual, porque implica diferentes actores, diferentes instituciones y diferentes subsistemas sociales, y aún dentro de grupos sociales, dentro de los trabajadores, dentro del sector capitalista, empresario, hay distintas posturas y posiciones. Y la educación, justamente, es uno de esos lugares de clave, críticos en estas en las posiciones que se dan en estos distintos actores. Otra de las preocupaciones y de los puntos de abordaje de nuestras investigaciones tiene que ver con la definición, el análisis y la reflexión acerca de las múltiples demandas a la educación y formación por el trabajo. Estas múltiples demandas parten de reconocer, en primer lugar, las necesidades educativas de jóvenes, adultos, trabajadores, los actuales, los futuros, la población ocupada, la población desocupada, que se encuentra atravesada por su posición en la estructura social, en la estructura de clases y que circula por distintos segmentos del aparato productivo y del mercado de trabajo. Y allí se asienta fuertemente la diferenciación social y la diferenciación en el acceso a la educación y a otros derechos sociales. Partimos entonces de considerar que la base, ¿sí?, pasa por identificar estas necesidades educativas, los niveles educativos alcanzados y el tipo de integración social y laboral a la que apuntamos. El tercer tema central para nosotros tiene que ver con las políticas educativas y de formación para el trabajo en diferentes periodos históricos, sociales, económicos, productivos. Entender cómo se han dado a lo largo de los últimos 30 años estas relaciones y cómo ello determina distintas políticas públicas es un tema que nos ha llevado a poder conceptualizar distintos periodos a lo largo de los últimos 30 años. Periodos que tienen que ver con la década del 90, entre el 89 y el 98, con el fuerte impacto que tuvo la política neoliberal de modernización y mecanismos de privatización del Estado, y allí entonces en las políticas de educación y formación para el trabajo se dio la conformación de escenarios complejos por el accionar de distintos actores, por políticas que reprimajaron el sistema educativo, que hicieron desaparecer la educación técnica y que llevaron la formación para el trabajo en el ámbito educativo a un lugar de régimen especial y pusieron el acento en políticas de capacitación de corto plazo.
entonces tiene en esta conformación de este mercado, de este escenario complejo, perdón, se dio también un fenómeno, una hipótesis fundamental para nosotros, que es la del mercado de ilusiones de corto plazo. Este mercado de ilusiones de corto plazo implica que estas capacitaciones de corto plazo, que se daban desde el Ministerio de Trabajo o incluso desde el Desarrollo Social, generaban expectativas de empleo, culpabilizando a los trabajadores por su falta de empleo, cuando lo que sucedía es que no había generación de empleo o reproducción del aparato productivo. El siguiente periodo, el del 98-2001, hay un reconocimiento de la exclusión y de la atención de los jóvenes y adultos de baja educación en políticas de la alianza, de vuelta a estudiar, de adultos 2000. Entre el 2003 y el 2015, el último periodo, la expansión del derecho a la educación, la obligatoriedad del nivel secundario y de las políticas inclusivas fueron lo que marcaron una ruptura respecto de las décadas previas, pero con muchos que no llegaron a concretarse todos sus objetivos y se instalaron sobre instancias fuertemente segmentadas de la educación común y de la educación de jóvenes y adultos, generando muchas de estas políticas mayores segmentaciones. Y esto, en este momento, 2015 en adelante, que entendemos que desde el lado de la política se han mantenido muchos programas con fuertes recortes en términos de políticas sociales y de políticas de formación para el trabajo, pero hay una vuelta a algunas premisas y orientaciones de la década del 90 que nos alertan y nos preocupan en relación a lo de la formación para el trabajo y del trabajo al empleo joven, a la vuelta de programas flexibilizados y de precarización para jóvenes en el marco de, bueno, lo que sabemos que son las próximas políticas de reforma nuevamente de la política de empleo y de las condiciones laborales. En este contexto, el 2015 entonces, en el ámbito de la educación, a partir del 2015, en el ámbito de la educación y formación para el trabajo, los discursos y las medidas nos alertan sobre la agudización y la agudización de ciertos problemas. Uno, las reformas de educación y formación para el trabajo, perdón, las reformas de la educación secundaria y su vinculación con el mundo del trabajo. Allí interpretamos desde hace varios años estas reformas en el sistema educativo como transiciones críticas. Nos vamos, parece, a enfrentar a una nueva transición crítica, nos estamos enfrentando a una nueva transición crítica, donde se vuelven a poner en vigencia y se refuerzan ideas dominantes y mitos sobre la educación y formación para el trabajo que se instalan en el sentido común. La agudización de los escenarios complejos de educación y formación para el trabajo por el accionar de diversos actores y cómo se va a dirimir la pugna de incumbencias entre los distintos sectores de educación, trabajo y desarrollo social y la pugna por los recursos, con problemas referidos al mercado de ilusiones, nuevamente, el mercado de ilusiones de corto plazo, entre las acciones de la educación, de las políticas sociales y del trabajo. La agudización en la segmentación socioeducativa y la diferenciación institucional entre escuelas y entre diversas ofertas de formación para el trabajo por las que van a circular distintos grupos sociales por estos distintos circuitos, algunos de mayor calidad, otros de menor calidad y despojados de recursos y de contenidos.
Y el cuarto punto, el vaciamiento de contenidos de la educación secundaria. Nuestras reflexiones entonces en este momento pasan por plantear nuevamente la importancia del debate acerca de la relación entre educación y trabajo, las orientaciones que tiene y va a tener en los diferentes niveles, modalidades y ciclos del sistema educativo y de la formación para el trabajo en sentido amplio. Recuperar aportes que tienen que ver con la noción de comprensión del mundo del trabajo, la enseñanza secundaria, como una instancia alternativa, integradora, de reacción crítica y reflexiva de los mecanismos y mitos vigentes de la educación y formación para el trabajo en esta relación. En el gozo entonces de líneas de acción más amplias y comprensivas de la orientación vocacional, de la articulación de contenidos disciplinarios, de su actualización y la revalorización crítica y comprensiva de la heterogeneidad y segmentación de la realidad social, económica y laboral. Reflexionar y plantear fuertemente el sentido de las prácticas y las experiencias de estudio y trabajo. Las escuelas secundarias comunes y especialmente las escuelas secundarias técnicas desde siempre organizan distintas instancias, prácticas, experiencias, donde intentan articular con lo que pasa a su alrededor, llámese mercado de trabajo, aparato productivo, o realidad de organizaciones y problemas sociales. Ya. Lo importante entonces en este momento es reflexionar qué sentidos y qué tipos de experiencias se están dando y se plantean que debería darse en la escuela secundaria. Ya las escuelas técnicas lo están implementando obligatoriamente, sus características de vinculación con la realidad económica, productiva, está instalado en su origen esta articulación. Sin embargo, eso implica que también tenemos que cuestionarnos qué está pasando con las llamadas prácticas profesionalizantes que ocupan 100, al menos 200 horas de los planes de estudio. Bueno, ¿cómo esto se está dando en las instituciones, en las provincias? ¿Qué implica para qué aprendizajes se están dando y se están generando en los estudiantes? Eso hay que discutirlo ahora. También en relación a la educación secundaria común. Y el otro punto tiene que ver con el acceso al conocimiento de la educación secundaria y en las instancias de formación para el trabajo. Hoy en día el punto crítico pasa por el vaciamiento de contenido, el vaciamiento disciplinar, en pos de un aprendizaje de práctica, de experiencia, de puesta en práctica de saberes que se han supuestamente aprendido en la escuela y que se van a resignificar en estas prácticas laborales. Hay que plantearse qué ritmo significa en tanto apropiación del conocimiento de los estudiantes y qué conocimiento se está propugnando. Recordar y cerrar con la idea, una idea que estamos trabajando mucho, que es la idea de conocimiento poderoso de Michael Young, que recuerda que el conocimiento poderoso se transmite a las instituciones educativas y que la adquisición del mismo está asociada a las esperanzas emancipadoras. El conocimiento poderoso, además de ser institucionalizado y legítimo, es aquel que provee explicaciones confiables y nuevas formas de pensar el mundo. Bueno, esto entonces por ahora, espero que podamos